Hola amigos, estamos en un nuevo video para el canal. Esta vez de... Preguntas y respuestas sobre cómics. Con los Frikisabios, parte número 2. Esta es la segunda parte donde haremos solo preguntas sobre cómics. Sin más preámbulos, comencemos. Bueno chicos, estamos para otro video para el canal. Y esta vez haremos una preguntas y respuestas acerca de cómics. Recuerden que este es un video colaborativo con los Frikisabios. Es la segunda parte de esta serie de videos que hemos querido lanzar. Y la pregunta va para Bicho. Bicho, ¿cuál es tu cómic favorito? ¿Por qué? Mi cómic favorito me gustaría separarlo por nacional e internacional. En nacional tendríamos el cómic de Rodrigo el Sicario, el cual es un cómic de tipo mafia. Y me gustó mucho porque su trama es muy... muy, como decirlo, muy asertiva para lo que es, y el personaje principal es muy bacán. Mi cómic favorito en el ámbito internacional sería Batman Año 1, que es un cómic muy bueno sobre Batman, se lo recomiendo mucho, y habla sobre los orígenes, es uno de los cómics más reconocidos sobre los orígenes de Batman. ¿Y a ti, Nacho? Creo que también me gustaría dividir entre extranjero y chileno. En extranjero estaría Onda Logan, y en chileno creo que estaría Diablo. Háblanos un poquito sobre Diablo. ¿Qué es lo que más te gusta de ese cómic? Diablo básicamente es como fantasioso, pero al mismo tiempo sería como de mafia. Debido a que al principio no me gustaría hacer spoilers, pero les puedo decir que es como de tipo, al principio como que comienza de una forma terriblemente así como oscura, y después pasa algo fantasioso, empiezan a ocurrir cosas que como de fantasía. Bueno, a mí me gustaría destacar el cómic de Walking Dead, que es uno de mis cómics favoritos. Bueno, todos conocemos la serie de Walking Dead, pero el cómic es mucho mejor, mucho más profundo, el desarrollo de los personajes mucho más amplio. Y con esto va la segunda pregunta para Bicho. Dice: ¿algún personaje, héroe o villano favorito de los cómics? Mi personaje favorito de cómics, sea héroe o villano, es el Joker, porque es un personaje el cual, siendo villano, puedes comprenderlo prácticamente igual que el superhéroe, y de hecho llegan unos momentos que tú lo llegas a ver más importante que Batman, porque es un personaje muy conocido, y bueno, el antihéroe de Batman, el archienemigo de Batman, y el villano más conocido. Además que como Batman es un personaje extremadamente inteligente, y su contraparte también le hace el peso en este caso. El Joker es un tipo de repente que se antepone a la inteligencia de Batman, y eso es interesante en un villano. Nacho, ¿cuál es tu personaje favorito de cómic? De cómic creo que sería un superhéroe, que sería Flash, por ser también divertido, por tener la super velocidad, así, el poder de la velocidad, sí, básicamente me gusta. Ya, y mi personaje favorito, tengo tres. Voy a nombrar el primero, Rorschach, de Watchmen, que es como una especie de antihéroe, al puro estilo de Batman. El otro que me gusta es Dredd, el juez. Y últimamente me estaba gustando harto el Metabarón, porque estoy ya terminando en la casta de los metaverones, y me gusta mucho el personaje ese. Fantástico. Vamos con la tercera pregunta. Dice: ¿qué personaje de cómic odias y por qué razón? La verdad es que odio a muy pocos personajes. Tal vez hay un personaje que no me gusta, pero de odiar puede que me caiga mal o odie a este personaje de acá, que es de Rodrigo el Sicario, de mi cómic favorito chileno, y es muy detestable, la verdad. ¿Y a ti? Para mí, el personaje que más odio de cómics creo que sería el Acertijo. Debido a que es un personaje que no cabe en un mundo de superhéroes. Es como ridículo. No tiene nada que hacer ahí. Secuestrando personas para hacerle preguntas, entrándole en un juego sin sentido, no le encuentro sentido, básicamente. Uno de los personajes que odio, se puede decir que es Spider-Man. Lo detesto. No sabría darte una razón por qué. Yo sé que a mucha gente le encanta, pero sí encuentro que está muy sobrevalorado, y la verdad que todo lo que he leído de Spider-Man no me ha gustado para nada. Otro personaje que encuentro que no tiene sentido, por ejemplo, el personaje que creó Rob Liefeld.
No Deadpool, sino que la compañera está la Domino. Domino. Que tiene un superpoder que es como la super suerte. Me encuentro absurdo. Sí, y bueno, Rob Liefeld no me gusta en general. Y la siguiente pregunta dice: ¿cuál fue tu primer acercamiento al mundo de los cómics? Bueno, mi primer acercamiento al mundo de los cómics habría sido en la FIC 2019, la cual yo fui y con mis hermanos nos compramos la saga de Los Guardianes del Sur entera, desde Galvarino hasta Janequeo. Creo que también sería la FIC, pero esta vez sería como otro cómic. Un cómic que me hizo entrar en el mundo de los cómics, hizo que me gustara tanto los cómics, y ese, estoy hablando de Soledad. Un cómic hecho por Gonzalo Rojas. Bueno, en mi caso, yo me acerqué al mundo de las viñetas hace muchos años y me gustaría que lo mostrara a la cámara, bicho. Okay. Yo antes leía Condorito, leía Mampato, Barrabás. Eran unos cómics, uno de mis cómics favoritos. Pero cuando vi esto, me acuerdo que lo... Muéstralo a la cámara. Dread. Está todo maltratado el cómic porque tiene más de 30 años. Las hojas están amarillentas, pero es uno de los cómics que me voló la cabeza en realidad. Y este otro. ¿Sería el de Batman? Batman Adventure. Sí, ese está basado en la serie de televisión de los 90, con la estética en el dibujo similar a la que era la serie en ese tiempo, de Bruce Timm. Y ese cómic es bastante livianito. Es como que no tiene mucha correlación con la línea temporal de Batman. Era un poquito infantil, sí, pero entretenido, bastante. Vamos con la quinta pregunta. ¿Cómic o novela gráfica que te gustaría ver adaptada al cine? Mi favorita, o sea, que me gustaría ver adaptada al cine, perdón, sería Juan Buscamares, que es un cómic más o menos apocalíptico. Y la verdad es que para ser chileno es algo que me voló la cabeza, un formato muy europeo, y me gustaría haber adaptado algo apocalíptico así, sin océano, en el cine. Para mí creo que me gustaría ver a Incal en la pantalla debido a sus historias, a su trama, a básicamente como mezcla todos los géneros en un solo cómic súper gigante que está acá básicamente. ¿Lo mostraremos? Para que lo vean. Básicamente es como una enciclopedia. Esto es una enciclopedia, es un cómic. Si hicieron una película me gustaría, pero es que verla, pero desde... me encantaría. Ya, me gustaría ver en el cine adaptado La Casta de los Metabarones. Encuentro que es un cómic muy interesante poder llevarlo a la pantalla. Y eso, en el video anterior ya hablamos de eso. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál crees tú que es el mejor dibujante de cómic de la historia, Vicente? Para mí el mejor dibujante de cómic de la historia sería Alex Ross, porque para muchos, prácticamente para todo el mundo, es un dibujante que dibuja muy realista. Se tomará mucho tiempo haciéndolo, pero le quedan muy bien. Yo creo, básicamente, me gusta Pepo, básicamente porque creó Condorito, que tuvo no solo fama nacional, sino de Latinoamérica, sí. Le hicieron hasta una película mala, pero bueno, Pepo. Mi dibujante favorito, te puedo decir que es Alex Ross. Ahí concuerdo contigo, bicho. Y vamos a la... Bueno, no sé si habrá que explicar quién es Alex Ross. Alex Ross. Claro. Vamos con la siguiente pregunta. Dice... ¿Cuál es la temática que prefieres al momento de elegir un cómic, Vicente? La temática de cómic que prefiero al comprar, al elegir un cómic, sería mafia, porque aunque no lo crean, me gusta mucho esta temática de pistolas, de policía, de robo, de ladrones, y me encanta, la verdad. Para mí me gusta apocalíptico debido a que es como una mezcla de terror con suspenso y aventura, todo en uno. Ya, yo creo que el género que elijo es la ciencia ficción al momento de elegir un cómic. Me encanta la ciencia ficción y también el género superheroico. Son dos cosas que me gustan mucho. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu dibujante y escritor favorito extranjero? Para mí, mi dibujante sería Brian Boland, que es el que hace The Killing Joke, y Alan Moore, que es el mismo que hace Killing Joke. También me gustan mucho cómo hacen su trabajo. Alan Moore es un maestro y prácticamente todos los conocen. Para mí, dibujante sería Jim Lee y escritor sería Stan Lee. Los dos Lee. ¿Te gustan los dos Lee?
Ya, vamos y... Ah, mi turno. Mi escritor favorito creo que es Mac Miller, ¿ya? Y dibujante creo que es Alex Ross, sin duda. Vamos con la última pregunta. Dice, dibujante y escritor chileno favorito. Para mí mi dibujante y escritor chileno favorito sería la dupla de Sebastián Castro con Guido Salinas, porque lo hacen muy bien los dos, la verdad. Para mí, básicamente, como tanto como escritor, como dibujante favorito, sería Cristian Luco. Para mí, dibujante chileno es una mujer que se llama Jimena Rodríguez. Encuentro que es seca. Y escritor, no precisamente de cómics, pero de literatura, Francisco Ortega, pero sí tiene unos cómics. Sí tiene unos cómics, que uno de ellos, Mochadic, está muy bien escrito ese cómic. Y bueno, hasta acá han llegado las preguntas, chicos. Hora de despedirse. Bueno, amigos, hasta acá llega el video. Si quieren pueden darle like, suscribirse o compartir con sus amigos. Recuerde que también tenemos redes sociales que se las dejaremos acá en la descripción. Sin nada más que decir, nos vemos. Hola amigos, estamos acá en un nuevo video de Para mí, escritor, tanto como dibujante, sin duda sería... bueno, Carlos... ¿Qué? A mí un cómic que me gustaría, la verdad, ninguno. Por el momento ninguno. Yo había dicho en el video anterior La Casta de los Metabarones. ¿Y por qué dije ninguno? Una de las que encuentro mejor acá en Chile. Dibujante y escritor, no precisamente de cómic, pero sí tiene unos cuantos cómics escritos.